Hola familia jabonera, les habla Marcela desde México y el día de hoy vamos a hacer un jabón de glicerina transparente. El video de hoy está dividido en dos partes. En la primera te voy a mostrar cómo hacer una base de jabón de glicerina transparente, utilizando como base un jabón neutro. En la segunda parte te voy a mostrar cómo convertir esta base transparente en una base opaca blanca sin utilizar colorantes. Lo primero que haremos será rallar nuestro jabón neutro y tenerlo preparado. En un recipiente vamos a mezclar el agua y el azúcar. La idea es mezclarlo muy bien hasta que se disuelva. Cuando ya esté completamente transparente, vamos a agregar nuestro jabón rallado. Y una vez que tengamos todo listo, lo vamos a pasar a baño María. Ahí lo vamos a dejar hasta que el jabón se disuelva. Este siguiente paso es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es medir 150 mililitros de alcohol y 50 mililitros de glicerina líquida. Ahora lo que vamos a hacer es mezclarlas. Y luego esta mezcla se la vamos a agregar a nuestro jabón ya líquido. Ya nuestro jabón tiene un buen rato en la estufa, más o menos como una media hora. Y aquí ya vemos que se está diluyendo, pero todavía le falta. Entonces, para facilitar el proceso, es momento de agregar nuestra mezcla de alcohol con glicerina. A ver, aquí va. Pero recuerden apagarle primero a la estufa porque el alcohol emite vapores y es muy peligroso si llegan a encenderse con la estufa. Bueno, ya lo tenemos. Lo mezclamos un poquito y en automático, es casi inmediato, vemos cómo el proceso de, ¿cómo se dice? El proceso de disolverse es mucho más rápido. Ahorita lo que voy a hacer es volverlo a tapar y dejarlo otro rato hasta que se disuelva del todo. Más o menos unos 20 a 30 minutos, tal vez menos, depende de la intensidad de tu estufa, del calor que tenga. Lo vas a encender y vamos a poner el baño María, pero vamos a evitar que burbujee. Nada más debe estar caliente lo suficiente para calentar el jabón sin que vaya a hervir. ¿Listo? Han pasado apenas unos minutos, tal vez unos 5 minutitos, y ya pueden ver aquí el fondo cómo se ve ya muy, muy bien cómo se va disolviendo. Aquí es importante esperar a que se disuelva solo. Si usamos una batidora o algo para ayudarnos, se nos puede opacar el jabón y convertirse en jabón de base blanca, que no es lo que queremos. Bueno, a menos que lo prepares específicamente para hacerlo blanco. Bueno, la voy a dejar un ratito más porque yo sí la quiero transparente.
Listo, ya está enmoldada. Ahora hay que esperar a que se enfríe para poderla desmoldar. Ya se está despegando. Oh, ya salió. Aquí está nuestra glicerina. Ahora voy a hacer una prueba de transparencia. Voy a poner esto aquí. Sí. Transparente. Ahí se ve. Parte 2. Ahora es momento de transformar la base de jabón de glicerina transparente en base opaca sin utilizar colorantes. Lo primero que voy a hacer es fundir 10 gramos de ácido estiárico. Cuando esté líquido, entonces voy a agregar la base de jabón ya troceada para que se disuelva y se integre todo. Listo, está completamente líquido. Es momento de agregar el jabón. La idea de ponerlo, el objetivo de ponerlo en cuadros pequeños es ayudar a que se disuelva más fácil. Le pongo la tapa y lo voy a dejar a baño María hasta que esté todo completamente integrado. Ya está disuelto por completo. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que se disuelva un poquito más esta espuma y luego lo vamos a volver a moldear. En teoría debe de quedar ya mucho más consistente para que no se nos haga como un chicle. Voy a esperar un poquito más a que se disuelva. Voy a poner un poquito de alcohol y vamos a dejarlo un poquitito más. Ahora sí, ya la espuma solita se deshizo. Vamos a moldearlo de nuevo. Voy a poner un poquito de alcohol rociado para quitar esas espumas, perdón, todas esas burbujas. Y listo, lo vamos a dejar enfriar hasta que endurezca. Bueno, aquí está mi base transparente. Se convirtió en una base blanca porque le puse el ácido estiárico. Ahora la voy a desmoldar para que veas la dureza de la base. Queda bastante, bastante firme. Y así de esta manera ya tenemos dos formas de hacer jabón de glicerina. Si lo quieres transparente, lo dejas como en la versión, bueno, como en la primera parte. Si la quieres opaca, le puedes agregar ácido estiárico y queda así. A la hora de verterla hay que colarla para que no queden estas cositas. Aquí queda. Muchas gracias por ver mi video. Si te gustó, dale like, compártelo
Y si aún no formas parte de mi familia jabonera, te invito a que lo hagas. Aquí abajo te dejo la descripción. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.